Gracias por acompañarnos en el nuevo episodio del podcast de WinBlue. Esta entrevista es parte de una serie de conversaciones con profesionales de las ciencias naturales para explorar las intersecciones entre ciencia, filosofía, arte, espiritualidad y más. Soy Alessandra Baltodano y en esta entrega conversamos con el astrofísico Nelson Padilla. Nelson es el director del Instituto de Astronomía Teórica y Experimental del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Su trabajo se ha centrado en la cosmología, es decir, en buscar explicaciones para el universo como un todo y tratar de entender sus componentes. Nelson atendió nuestra llamada desde Argentina para conversar sobre su fascinación por el cielo desde pequeño, sobre su más reciente investigación enfocada en agujeros negros, sobre las fuerzas que rigen el universo y nuestras vidas, y sobre el deseo insaciable de explorar un universo lleno de posibilidades. Con estas entrevistas me gusta iniciar con una pregunta quizás más personal sobre la cosmovisión de la persona invitada. Entonces, si pensás en tu niñez o tu adolescencia, ¿qué contextos o experiencias sentís que marcaron particularmente tu forma de ver el mundo o de relacionarte con él? Uno se pone a pensar bastante en esto, ¿no? Cuando se pregunta por qué termina haciendo lo que hace. Y yo creo que siempre me gustó mirar el cielo. Y me acuerdo de chico con mis abuelos quedándome mirando las estrellas así, ¿no? Hasta tarde, me decían, esas son tales, qué sé yo, tal otra. Están súper lejos. Y me acuerdo de algo súper raro con que quiere que la luna me seguía a todos lados, ¿no? Que esas cosas de chico, ¿viste? Son un poco extrañas. Entonces me explicaban que queda súper lejos. O sea, todo lo que era, digamos, astronomía desde esa época me encantaba. Y, no sé, una tía mía, tía Cori, me llevó al observatorio acá en Córdoba y nos hicieron ver y no vi nada porque eran cosas muy tenues, pero me encantó el lugar, no sé. Me encantó el objeto, ¿no? Ese telescopio antiguo, o sea, con una estética muy, muy distinta, ¿no? Todas las cosas de plástico que había en ese época, qué sé yo. Era como muy lindo. Y bueno, y de ahí ya, qué sé yo, me vi toda la película de ciencia ficción había por haber. Era fanático de Carl Sagan y bueno, y ahí empezó la cosa. ¿En qué momento crees que este mirar al cielo se convierte como en un deseo por explorarlo y comprenderlo? Es decir, ¿en qué momento se vuelve ya como una vocación hacia la astronomía y quizás más específicamente astrofísica, cierto? No lo tengo muy claro, la verdad, pero lo que sí sé es que también siempre me gustaron las matemáticas, me parecían fáciles, qué sé yo, o sea, era como, me gustaba, digamos, poder seguir un problema y resolverlo. Sí, con reglas súper claras. Y entré en la carrera de astronomía, me di cuenta que realmente lo que más me gustaba era la física, pero vi que en realidad la astronomía actual es astrofísica en general. Entonces terminé esa carrera y me dediqué más a la parte, digamos, de cosmología, de evolución de galaxias y eso. ¿Qué es esa rama de la física dentro de la astronomía, digamos? ¿Cuál es su particularidad? Es que la astronomía es una rama de la física. Toda la astronomía es una rama de la física. Esas cosas maravillosas que se ven en el cielo, uno la hace más linda todavía entendiendo cuál es el mecanismo físico por el cual eso es así. ¿Entendés? Entonces, claro. es como encontrarle, aparte del brillo, el color, las formas, es como ir hacia adentro a ver qué es lo que la hace ser así. Son como los engranajes que hacen que las cosas sean como son, las leyes, ¿no? Leyes, modelos, matemáticas, etc. Así que hoy actualmente, digamos, todos los astrónomos son astrofísicos. Y luego está este lenguaje tan particular de las matemáticas, ¿verdad? Que pues hay quienes dicen que es como el lenguaje del universo. A ver, no soy filósofo, así que lo que voy a decir puede estar completamente mal. Pero a ver, la realidad percibida, ¿no? Que, más allá, digamos, de interpretaciones de eso, responde a la lógica, ¿sí? Y la lógica es matemática porque son relaciones. Entonces, es parte absoluta de esta realidad que uno percibe así de forma directa,
que junto con la lógica permite hacer construcciones muy, muy lindas, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, construcciones de cosas que te sirven para saber qué viene. Una anticipación. Claro, sí. Y eso te enseña cosas. O sea, es muy impresionante en ese sentido. Es como ir aprendiendo del mundo en realidad. Cuando me preparaba para hacer esta entrevista, confieso que el tema me parecía intimidante y enorme. No es que no lo sea, pero Nelson hace un gran trabajo en hacer el tema no solo accesible, sino también fascinante. La conversación con él me hizo ver la astrofísica como un constante juego de lógica. Se trata de observar el universo tal cual es, para luego lanzar hipótesis sobre cuál podría ser la razón de que sea así. Se trata de recorrer siempre ese espacio entre lo conocido y lo desconocido, de aprender a ver las cosas desde distintas perspectivas y de mantener vivo nuestro asombro y atracción hacia el misterio. ¿Puedes comenzar por hacernos un breve recorrido por cómo ha evolucionado nuestro entendimiento de la gravedad? La gravedad es algo tan natural, ¿no? O sea, lo vivimos absolutamente. Existimos gracias a la gravedad, porque si no, la atmósfera se va y nos asfixiamos instantáneamente, todo un desastre, ¿sí? Pero el hecho de que uno pueda apoyar cualquier cosa en una mesa es justamente el resultado de que hay algo, ¿sí? Que hay gravedad, digámoslo para no equivocarnos, ¿sí? Y la gente fue haciendo muchos experimentos. Cuando empezó, digamos, a darse cuenta que a través de la lógica se podían sacar conclusiones que eran sólidas, ¿está bien? Que, o sea, cualquiera las puede repetir, ¿no? Por ejemplo, cuando se empezaron a hacer experimentos con tablas con distinta inclinación y dejando que caiga una pelota y ver cómo cambia el tiempo que tarda en caer. O cuando Tycho Brahe empezó a medir un montón de posiciones de las estrellas errantes, que son los planetas. Y después vino Kepler y dijo, uy, esas posiciones se pueden explicar si los planetas describen elipses poniendo al Sol en un nodo de la elipse. Búsquenlo, ¿también? Las elipses tienen nodo. Y era todo medio misterioso, nadie sabía muy bien por qué la pelota cae distinto cuando cambia el ángulo de tabla, o por qué los planetas seguían estas elipses, la Luna también, ¿también? Y esto es todo, digamos, el Renacimiento, ¿no? O sea, desde 1600 a fines de 1600, empieza a haber una revolución donde la matemática empieza a desarrollarse mejor y la gente se da cuenta que puede hacer cosas bastante más complejas con eso, ¿no? Entonces, de esa forma, Newton logra hacer una ley súper simple que te sirve para explicar que si existe una fuerza misteriosa, bien, no es tan avanzada, pero bueno, es bastante impresionante igual, que es directamente proporcional a algo que ellos llamaron masa de cada cuerpo, ¿sí? O sea, multiplicar las dos masas y dividirlas por la distancia al cuadrado, dos objetos en un espacio en el que no hay fricción, empezaba a pensar cómo puede llegar a ser eso, describieran elipses. Y no solo eso también explicaría por qué las pelotas caen con distinta velocidad cuando uno inclina una madera. O bueno, explicar por qué la manzana le cae en la cabeza a Newton. Es que básicamente eso es explicar algo que tomamos por sentado toda la vida que ocurre acá y también explicar al mismo tiempo y poder predecir con mucha exactitud la posición de las estrellas errantes de los planetas en el cielo en cualquier momento de acá a 30 años en el futuro. Es Wow, brutal. sí. Claro, es como que de pronto la cabeza de todo el mundo se abrió un montón, ¿sí? Y dijeron, bueno, ok, existe esa fuerza misteriosa, ¿no? Entonces todo el mundo dice, ah, bueno, la gravedad es la fuerza que se ejerce en dos objetos mutuamente que están separados con una cierta distancia, ¿tá? Pero la verdad es que no. No es eso la gravedad. Vienen los franceses, desarrollan una matemática espectacular, dejan que los espacios dejen de ser como los imaginó Euclides hace 1500, 1000, no sé cuántos años atrás, ¿también? Y lo empiezan a deformar los espacios. Y Einstein, ¿sí?, se da cuenta que se puede explicar algo que es muy extraño con
con estos espacios curvos, que es que la velocidad de la luz es la misma desde donde se la mide, a la velocidad que se la mide. Y uno piensa que no tiene nada que ver, pero el electromagnetismo explicado por Maxwell a fines del siglo XIX demuestra eso. Y Einstein dice, ah, bueno, pero si yo tomo esta forma, digamos, de ver el espacio que tienen los franceses, explico lo de la velocidad de la luz. Y no solo eso, si además uso toda la curvatura, de pronto encuentro algo brutal, que es que la gravedad no es una fuerza, sino que es simplemente la respuesta de un objeto libre que no sabe absolutamente nada de dónde está, a que el espacio está completamente deformado por cómo está distribuida en el espacio la materia. Entonces ya no es una fuerza atractiva, no hay atracción gravitatoria. Es solamente la libertad de moverte en un espacio curvo que hace que las cosas tiendan a unirse entre sí, ¿no? Con algo mágico, digamos, que invisible, sino que es una propiedad del espacio en el que estás. Bueno, a mí al menos como que me vuela un poco la cabeza porque cuando me decís que es un espacio en el que nos estamos moviendo y contra el que hay una fricción o como un contacto, digamos, lo único que yo me puedo imaginar es el universo como una membrana. Es como una imagen que cuesta mucho hacerse, ¿cierto? Desde lo que podemos percibir. Sí, no, definitivamente. Esto de la curvatura es súper loco, pero de pronto deja de serlo, ¿no? Y se convierte en algo tan natural como el paso del tiempo y el moverse al ver que si yo salto vuelvo a la Tierra. Hasta es una curvatura aparente. Tampoco sabemos si es así, ¿no? Podría ser. Y explicaría por qué sin que nadie nos tire, sin tener una cuerda, volvemos al piso cuando saltamos. Volvamos a esa duda, ¿verdad? No, no lo sabemos si es así. No, no, Entonces, no. ¿cuáles son, digamos, los debates que hay actualmente alrededor de la gravedad? Y el debate más grande es que, a ver, cuando yo te decía que sabemos que no es la fuerza de Newton, es porque hay cosas que la fuerza de Newton no explica. La relatividad general, o sea, la interpretación de la gravedad como curvatura del espacio-tiempo, ha tenido una cantidad brutal, una cantidad de confirmaciones a lo largo de las décadas y ya los siglos, ¿está bien? Ha pasado más de un siglo, que es muy difícil de pensar que está mal. ¿Qué es lo que pasa? Las galaxias, por ejemplo, rotan tan rápido que a esa velocidad no deberían existir las galaxias, con la masa que vemos en estrellas. Pero las galaxias existen. Bueno, hay más masa, ¿está bien? Va a haber más masa, que no puede ser masa compuesta por átomos, porque los átomos en el espacio tienden a juntarse y brillar. Tienen que ser materia oscura. O sea, decís, bueno, ¿cuánta materia oscura tiene que haber? Y tiene que haber como el quíntuple de la masa que hay en estrellas. O sea, el 80% tiene que ser materia oscura. Ok. Y si no pongo esa materia oscura, y hay que cambiar la relatividad general. Bueno. Ahora, la física de partículas, que es otra área de la física que explotó durante el siglo XX, ¿no? Que si uno extrapola, o sea, lleva la teoría más allá, digamos, de lo que está probada, sale una partícula que se generaría al principio del universo y que hoy tendría la abundancia que uno necesita para la materia oscura. Es hermoso, ¿está bien? Y te salva la relatividad general, además. Entonces, voy a decir, wow, bueno, ya está, hay materia oscura. Porque desde el punto de vista teórico, esto encaja a la perfección y tiene una belleza así, es como mágico. De hecho, muchos le dicen la partícula milagrosa, le dijeron, ¿no? Pero no se la puede detectar, se la busca en muchísimos laboratorios en todo el mundo. Una partícula muy difícil de ver, ¿no? Porque justamente no brilla, no interactúa con átomos, entonces no se las encuentra. Pero ese no es el único problema. La gravedad, digamos, la curvatura, siempre hace que las cosas tiendan a aparentar como que se atraen, ¿está bien? Y el universo no solamente está en expansión, sino que además esa expansión es cada vez más rápida. Entonces, ¿cómo explicas eso con curvatura?
Y bueno, ahí hay distintas opciones. O hay un componente extra en el universo, está la materia oscura, y desafortunadamente a este otro componente se le ha llamado muy parecido, porque también es una componente oscura, que a veces puede llegar a confundirla, que es la energía oscura. La energía oscura, cuando hay un vacío, hace que ese vacío se expanda. Como el universo es mayormente vacío, el universo se expandiría cada vez más rápido, porque cada vez hay más vacío. Y si eso existiera, que es aún más difícil de comprobar que existe, no hay que cambiar la regla general, la relatividad estaría bien. Pero solamente tendríamos prueba fehaciente de la naturaleza del 5% de lo que llena el universo. Es eso. Qué montón de misterios. Claro, tenés un 95% que no. Que tenés una propuesta para el 20% muy buena, ¿sí? Pero todavía te queda el 75% que no sabes qué. Hoy en día hay mucha gente modificando la relatividad general para explicar la expansión acelerada. Y no es tan grande la escala que no hay forma de comprobarlo por ahora, pero cada propuesta produce observables distintos y bueno, ojalá pronto vamos a ver si es que alguno de esos es mejor que la relatividad. Me parece muy interesante tener que trabajar con tantas cosas que no se saben, es decir, como esa confrontación ante el misterio, ante lo que es probable, ante lo que es posible. Me parece que hay algo muy lindo ahí. Pero bueno, dejemos por un momento lo que aún no entendemos y todo lo que está en debate y tal vez contame un poco de lo que sí sabemos de la gravedad. ¿Cuál ha sido su rol, verdad, en la conformación del universo entero? Todo lo que hay en el universo existe desde siempre, existe desde el momento inicial. Y la gravedad es una de las cosas principales, ¿no? O sea, esta idea del motor eterno, por ejemplo, nunca puede darse porque a la naturaleza no le gusta eso, le gusta transformar cosas en otras cosas, pero no crear de la nada, ¿no? Y eso es también crear cada vez más caos y todo esto de la entropía. Y la gravedad hace justamente que este proceso sea posible, vos tenés un montón de energía así esparcida suavemente en todo el universo al principio, después se junta, te forman estrellas que te hacen metales, que te hacen planetas, que te hacen gente, que te hacen, no sé, guitarra. Escuchándote, me suena la gravedad como una fuerza creativa también, ¿verdad? Como si estuviera haciendo experimentos de qué cosas se pueden juntar y qué se puede crear a partir de eso, ¿verdad? Y la gravedad es como el promotor, ¿viste? Junta todo y deja que hagan. O sea, ¿no? Y después se mete la física cuántica, partículas, o sea, la física atómica, el electromagnetismo y hace un montón de cosas, ¿sí? Pero la primera, digamos, el puente para llegar a eso es la gravedad. Ahora, tu investigación en particular se va más hacia los agujeros negros, ¿cierto? Sí, últimamente sí. ¿Puedes hablarnos un poco de esto? Quizás primero con una breve explicación de qué son estos hoyos negros, o al menos qué sabemos sobre ellos hasta el momento. Y luego tal vez puedes contarnos cuáles son las preguntas que vos te estás haciendo, cuál es tu búsqueda. Bueno, a ver, los agujeros negros, voy a decirlo, existen. ¿Y qué son? Una concentración de masa o de energía tan grande que esta curvatura aparente es máxima, es prácticamente infinita, no puede salir nada, no puede salir la luz, no puede, o sea, la luz que es lo más rápido que existe, no puede salir de ahí. Y se pueden originar, por ejemplo, cuando una estrella muy masiva, mucho más masiva que el Sol, 20 veces la masa del Sol, termina de consumir todo el combustible nuclear que tiene en su interior, ¿sí? Ahora, los que nosotros estamos estudiando son de otro tipo. Son agujeros negros que pueden ser la masa faltante en galaxias. Porque esta partícula milagrosa que tiene la cantidad de masa necesaria, perfecta para explicar la materia oscura, corresponde a una extensión de la física actual, ¿sí? En cambio, el agujero negro no. El agujero negro es física clásica. Basta
con que en un cierto espacio haya una cantidad de energía, se forma un agujero negro. Y eso podría haber ocurrido en el universo temprano. Justo, justo, justo después del Big Bang, pasan unas cosas un poco raras, creemos, ¿bien? Todavía no hay evidencia, son hipótesis, y en ciertos lugares, ¿no?, habría una suficiente cantidad de energía, ni siquiera masa, sino energía, que haría que la curvatura sea tan grande que se convierte en esa región en agujeros negros y ocurre en todo el espacio. Y podrían explicar la materia oscura. Entonces estamos estudiando eso bastante, con consecuencias raras también. Entonces estamos básicamente viendo la posibilidad de que agujeros negros sean materia oscura a través de explorar qué consecuencias tendría eso para ir a buscarlas, para ver si es que podemos confirmar o rechazar la hipótesis de que sean parte de la materia oscura. ¿Cuáles son algunas de esas consecuencias que hay que ir a buscar? Hay muchas, ¿no? Por ejemplo, podrían producirte galaxias muy masivas muy temprano en el universo. Entonces, ¿viste el telescopio James Webb? Empezó a tomar imágenes hace poquito, ¿no? Está encontrando galaxias que son muy grandes, ¿también? Un centésimo de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea es gigante, no es monstruo la galaxia. Pero 100 veces más chico suena chico, pero igual es 10 veces más grande que la nube de Magallanes, más grande. Que ya estén en existencia 1.000 millones de años después del Big Bang, por ejemplo. ¿Cómo haces para formar 10.000 millones de estrellas en 1.000 millones de años? Ahí un agujero negro que venga del Big Bang, que sea masivo, podría empezar a acumular material y formar estrellas así rapidísimo y explicarlo. No sabemos si lo explica o no, es una posibilidad. No sabemos si esas galaxias realmente están a esa distancia, porque son datos todavía preliminares de este telescopio nuevo, y así. Y, o sea, encontrar con seguridad que esa galaxia está a esa distancia requiere que busques datos de otros telescopios para completar, para ver el color que tiene la galaxia, u otras propiedades, ver que si emiten rayos X en infrarrojo. Tienes que ir a datos de otros satélites, de otros telescopios terrestres. Entonces, de verdad, la gente que trabaja con esos datos trabaja, digamos, de forma muy cuidadosa, muy, muy al detalle, y eso lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Sí. Y ahí hay una cosa que también es muy interesante, creo que en general de la ciencia, pero sobre todo de la astronomía, es que con esa minuciosidad que estás mencionando, hay que tener muy claro qué es lo que quieres encontrar para poder encontrarlo, ¿cierto? Porque si no lo estás buscando activamente, se te puede pasar por delante sin notarlo. Claro, sino el brillo del cielo es millones de veces más alto que el brillo de esta galaxia. Entonces, tenés que tomar miles de fotos, sumarlas, como el ruido va y viene. Finalmente, eso hace que desaparezca y ves lo que está escondido ahí, en medio de todo ese brillo molesto, entre comillas, ¿no? O sea, pero ojo, uno nunca tiene que saber qué es lo que busca, porque si no vas con un sesgo. Hay que intentar ir así como que, bueno, vamos a ver qué sale, lo vamos a hacer bien y bueno, y después se analizará eso. Hay como que soltar un poco las expectativas, es lo que me estás diciendo. Soltar un poco como qué es exactamente lo que vas a encontrar para poder estar abierto a otras cosas. Claro, sí. Claro, hay que intentar que eso no influya. ¿Cuáles son algunas preguntas que te han surgido al observar agujeros negros que no tenías antes y qué te ha emocionado de esta nueva investigación? Hay una cosa súper rara que nos pasó, que nos dejó así muy contentos, y que es que la gravedad tiene la capacidad de sostener, digamos, por la curvatura, digamos, la atracción gravitatoria, una carga eléctrica, porque, a ver, carga eléctrica de igual signo se repele, ¿sí? Pero si hay gravedad para sostenerla, no se va. Y con esa carga mínima, súper pequeñita, que encontramos que podían tener los agujeros negros, es justo lo que puede sobrevivir en galaxias, y es exactamente la que hace falta
para explicar la existencia de los campos magnéticos en el universo. Mm. No habría campo magnético, las brújulas no servirían si no existiera esa semilla inicial, y podría venir de esto. ¿También? Obviamente, seguro estamos equivocados, pero es como muy divertido, es muy Ajá, emocionante. Encontrar claro. algo así, tú, otra pieza Sí. del rompecabezas que encaja. ¿Cuál es tu propia experiencia personal? ¿Es como hay un deseo de confirmar lo que estás planteando o hay más bien un deseo de encontrar algo completamente diferente a lo que estás buscando? A mí lo que me gusta de todo esto siempre, siempre es entender un poquito mejor algo. Eso es como lo que creo que puedo hablar por los astrónomos en general, como que es lo que se busca, ¿no? Uno saca la foto y dice, ah, qué linda foto, pero cuando entendés por qué tiene ese color, entendés por qué se mueve con esa velocidad, es como que se hace más linda todavía, ¿entendés? Como que entender algo lo hace más lindo. Y a la vez nacen nuevas preguntas. Claro, sí, siempre, sí. Estás escuchando el podcast de Winblue, una serie de conversaciones con profesionales de las ciencias naturales para explorar las intersecciones entre ciencia, filosofía, espiritualidad y más. Si quieres apoyar este proyecto, podés suscribirte a nuestro boletín, compartir nuestras historias o bien, si está dentro de tus posibilidades, unirte a nuestra comunidad de Patreon, donde podrás acceder a la transcripción de esta entrevista, así como a otros contenidos exclusivos a partir de $3 al mes. Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido que nos permita reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida. Hoy tenemos como invitado al astrofísico Nelson Padilla, en el marco de la octava edición de nuestra revista, la cual explora el tema del deseo. Quisimos conversar con Nelson sobre el aspecto innegable de que las cosas en nuestro universo tienden a atraerse y juntarse, casi como si respondieran a un deseo constante de contacto y transformación. Hay un filósofo, Andreas Weber, él afirma que la realidad se manifiesta como un proceso de deseo. Él lo que dice es que siempre hay como un anhelo en la naturaleza de que las cosas se toquen, siempre hay como esta aspiración, ¿verdad?, a unirse, a transformarse, a tocarse. Entonces, después de todos estos años, ¿verdad?, de estar observando y estudiando todas estas leyes, todas estas fuerzas fundamentales y de aceptar que estas leyes y estas fuerzas existen y operan, ¿verdad? ¿Hay algo que vos podrías relacionar con este concepto de deseo, de agencia o de intención? Y bueno, la gravedad hace que las cosas tiendan a estar juntas, ¿no? O sea, pero no es porque las cosas en sí quieran estar juntas, sino es como una respuesta a algo que es inevitable, es como que vas a eso sin que involucre absolutamente ningún proceso más que respetar esto así a rajatabla. Pero bueno, o sea, ocurre de todas formas, ¿no? ¿Quién sabe si el deseo no es también algo similar en donde no ocurre ningún proceso de regulación o digamos sin pensarlo? También es como algo inevitable. Para mí el deseo es como algo incontrolable, bueno, porque simplemente estarías como respetando una ley así, ¿no? Es algo que se obedece. Sobre todo en la física, la ley no se quebranta. Es como una entrega a esas fuerzas, es como hay una fuerza que Claro. opera y yo me entrego a esa fuerza, ¿cierto? Claro, sí. Sí, nos entregamos a la entropía. Es que es muy interesante pensarlo porque, a ver,
Si pensamos en esto, ¿verdad? Que la gravedad es como que hace que estas cosas se atraigan y cuando estas cosas se juntan forman estructuras más complejas y en esa evolución surge la vida y en esa evolución de la vida surge el ser humano y surge su capacidad cognitiva y surge la capacidad de hacerse preguntas y toda una vida emocional interna que de repente puede sentir un deseo. Creo que te hace preguntarte, o al menos entretener la pregunta de qué quiere el universo. Sí, es súper lindo. Bueno, sin deseo no existiría la ciencia ni nada, ¿no? O sea, es como un motor muy básico, muy fuerte. Comprendiendo que estamos entrando en un plano afuera de la ciencia, o sea, que no está contenido por el pensamiento científico, y habiendo observado todo lo que has observado, ¿qué te atreverías a especular que quiere el universo si fuera este ente que quiere algo? ¿Qué es lo que quiere? No sé, a mí me encanta la naturaleza, ¿no? Es como, soy un amante así absoluto de lo natural y yo me entrego, ¿no? Que sea lo que sea, ¿está bien? ¿No? Admiro las cosas que entiendo y las que no entiendo. Me encanta, digamos, todo lo que es la amistad, el amor y una cosa así muy, muy linda. No sé, me fui. Pero es eso, o sea, hay cosas como muy tan complejas y tan lindas que directamente uno las disfruta. Y hay otras cosas muy básicas, muy simples que uno puede tratar de meterse y explorar un poco, ¿no? O sea, pero claro, o sea, todo lo que es la vivencia humana para mí es como naturaleza maravillosa, sí. Creo que estás apuntando a algo que ha sido mucho el motor de esta edición que estamos armando, ¿verdad? Y es como de que el deseo al final es una fuerza también. Es una fuerza que a veces no podemos explicar, pero que existe. Y lo que estás diciendo de yo me entrego, creo que a veces en las discusiones que hemos estado teniendo alrededor de qué es el deseo, qué desea la vida, sí hemos llegado a esta misma idea. Es como entregarse a las fuerzas. Y cuando vemos cómo se comporta todo en el mundo, el agua, el aire, los organismos, hay una confianza en que esas fuerzas funcionan y que puedo entregarme a esas fuerzas y dejar que esas fuerzas operen en sus propios términos. Y que quizás más bien un poco lo que nos ha sucedido a la humanidad es que pretendemos estar fuera de muchas de esas fuerzas, ¿verdad? Pretendemos que podemos operar en contra de esas fuerzas o que podemos dominar esas fuerzas. No nos entregamos, sino que hay una resistencia o hay como un deseo de dominación en vez de entregarnos a la vida. Yo creo que nadie, o sea, no es opcional. Si quieres dominar algo, también es parte de un deseo que te lleva ahí, bien o mal. O sea, no sé. Yo creo que uno es como es mucho por suerte, más que por. Hay algo, digamos, de tu propio esfuerzo por dirigir tu vida, pero es bastante inmanejable. Está bien, ¿no? O sea, claro. Pero ese esfuerzo es el que hace que la gente trate de dominar cosas, que querramos cada vez dominar más, más la naturaleza también. Pero es cierto, es eso, no es opcional, ¿verdad? Hay fuerzas que están por encima de, digamos, o no por encima, sino más bien atraviesan toda la realidad. Y es curioso porque yo siento que en nuestra experiencia humana no solo experimentamos esas fuerzas físicas y matemáticas que podemos explicar, experimentamos todas esas fuerzas que vos estabas mencionando, el amor, la curiosidad, la pasión, ¿verdad? Todas esas son fuerzas, deseos que nos llevan a transformaciones, a transformar lo que sabemos, a transformar nuestro entorno, a transformarnos a nosotros mismos también. Sí, totalmente. Hay una hipótesis, de hecho, sobre la etimología de la palabra deseo. Una de las propuestas dice que puede estar asociado al latín desiderare, que a su vez está conectado con el término sidus, astro o estrella. Entonces lo que se propone es que el significado original puede haber estado atado a esto de
esperar lo que traerán las estrellas o echar de menos a las estrellas. Entonces, No. como que ahí también veo una conexión muy linda entre el deseo y tu profesión, ¿verdad? ¿Vos crees que vos y tus colegas ven al cielo como con cierta nostalgia o como con un anhelo de algo? ¿Cuál dirías vos que es el deseo de tu profesión? A ver, yo creo que, bueno, ¿no? Uno muchas veces puede decir, miro al cielo y pido un deseo. Pero, como siempre, ¿no? Cuando uno se interesa en algo, ¿no? Cuando es chico y sueña, es como súper emocionante, ¿no? Pero claro, esa emoción actualmente llega cuando hay una cosa insignificante, muy chiquitita, que uno logra entender. O decir, ¡ah, qué lindo esto! Puede ser que esto explique esta cosa. Entonces, esa es la búsqueda, ¿no? La búsqueda de esos pequeños placeres así de poder entender alguna cosita, ¿no? Al inicio de esta conversación hablabas de que la idea que se te quedó muy desde pequeño es que las cosas están lejos. Entonces, tal vez hay un deseo de eso, ¿verdad? De saber hasta dónde se puede llegar. Sí. O sea, ir más lejos también es todo un esfuerzo inevitable que hace la gente de llegar más profundo en el espacio, más atrás en el tiempo. Tenemos una idea de qué es lo que deberíamos ver. Hay que ver si es cierto o no, ¿verdad? O puedes ir más lejos y más atrás en el tiempo, o puedes ir a objetos más pequeñitos, ¿sí? O a objetos sin estrella que solo tengan materia oscura. Pero siempre tenés que juntar más información. Suena un poco seco, pero en realidad es eso. Estás tratando de encontrar cosas raras, ¿está bien? Para darte cuenta, digamos, de dónde estabas metiendo la pata, ¿sí? Y ahí, bueno, corregir cosas, digamos, de estas ideas que tenemos que la gente tiene de cómo funciona el universo y todo eso. Es una idea como de mantenerte en búsqueda. Claro, es como una conversación que no acaba, ¿no? Porque cuando estás con un amigo y haces una pregunta, te responde y ya genera otras cosas. Acá estás encontrás ciertas cosas en el universo que te dicen que hay materia oscura. Y vos decís, bueno, si hubiera materia oscura, tendría que estar esto. Entonces vas y lo buscas y lo encontrás. Ah, pero ahora debería haber esto. Y vas y no lo encontrás. Y decís, ah, no está. Entonces debería ocurrir esto. Y eso no se acaba jamás. O sea, es como infinito. Pero es interesante pensar que todo esto comenzó con ese mirar al cielo, ¿verdad? Y ese preguntarse qué está pasando ahí arriba. Porque ese mirar al cielo nos dio preguntas, sí, que queríamos responder y comprobar, pero también generó muchas preguntas existenciales, ¿verdad? ¿Qué somos? ¿De dónde Sí, venimos? ¿Cómo totalmente. nos creamos? Y eso me hace pensar un poco en el problema ahorita de la contaminación del cielo, ¿verdad? De que cada vez es más difícil encontrar lugares a donde podamos ver hacia el cielo y hacernos esas preguntas. Bueno, hay muchos lugares en el planeta, ¿no?, donde están haciendo leyes de contaminación lumínica. Porque, a ver, es una pérdida de energía ridícula iluminar el cielo, ¿no? O sea, la luz realmente debería estar dirigida hacia el suelo y nada, poner un espejo arriba de la lámpara, ya está, ¿sí? O sea, no puedes observar bien el cielo desde una ciudad, por más protegida que esté lumínicamente, ¿no? Pero sí se observa mucho mejor el cielo en lugares protegidos, incluso en ciudades protegidas, ¿sí? Donde ponen el espejito arriba de la lámpara, nada más. Así que espero digamos, que se avance en ese sentido, ¿eh? Más allá de la conveniencia para hacer astronomía, ¿sabes? Es bueno para la fauna, para no molestar los ciclos, es bueno para la gente, para poder ver el cielo. O sea, Para poder hacernos estas preguntas. claro, sentarte afuera, relajarte y pensar un rato. O sea. Aunque el quehacer científico y la práctica espiritual suelen verse como polos opuestos, en Wimblu consideramos que existe un punto de encuentro entre ellos, pues de alguna manera ambos son una especie de búsqueda.
una especie de deseo por conocer una verdad más grande y comprender más profundamente la naturaleza de la realidad. Es por esto que en estas entrevistas nos gusta conversar con la persona invitada sobre su relación con el mundo más allá de su profesión. ¿Hay espacio en tu vocabulario o en tu cosmovisión para palabras como espíritu, misterio, búsqueda interior, fuerzas superiores, algo por el estilo? Yo creo que a esta altura no te voy a decir que no. Pero lo que a mí me pasa total, de forma así absoluta, actualmente es vivir de un asombro, ¿no? O sea, el sacar felicidad de asombrarme por la naturaleza, pero en todos los sentidos, ¿no? O sea, el asombro por el mundo natural, el asombro por el amor, por cosas que uno podría ignorar un poco, ¿no? Si fuese así muy, tratar como de quedarse solamente en el método científico. El método científico es mi trabajo, ¿está bien? Nada más. Yo lo tengo que usar para responder las preguntas que me hago en mi trabajo. Fuera de mi trabajo, para mí es asombro. O sea, asombro y tratar de tener los ojos abiertos para disfrutar la vida. Pero claro, o sea, ese es el máximo nivel de espiritualismo al que sigo. No, sí, pero es mucho ya, creo. Pero es muy naturalista, ajá, digamos. O sea, sí. Misterio, el misterio es básicamente lo que produce el asombro. Pero, claro, como que mi nivel de habilidad de tener creencias se fue yendo, digamos, de a poco. Pero creo que es justamente una visión de la espiritualidad que no depende de cosas supernaturales. Ese asombro del que estás hablando es esa magia, ¿verdad? Que, o sea, que la naturaleza es sobrenatural. Exacto, sí, exacto. La naturaleza es una magia porque, como lo decías al principio sobre la gravedad, es que el que operen esas fuerzas ya es mágico. No hay necesidad tal vez de crear otras dimensiones o otras cosas para experimentar un sentido de espiritualidad, porque quizás la palabra, sobre todo en el ámbito científico, yo he notado que genera cierta resistencia, especialmente porque vivimos en una sociedad que encajona la espiritualidad dentro de creencias religiosas, que no necesariamente es así, ¿verdad? La espiritualidad creo que tiene que ver más como con esta relación con una vida interior, ¿verdad? Y como con toda esta vida emocional que tenemos, ¿sí? De hecho, hay algo curioso y es que la misma palabra espiritualidad en su etimología está relacionado a respirar. Y hay un poeta que dice que para él lo opuesto a la espiritualidad es la asfixia y que la espiritualidad es todo aquello que nos permite respirar. Entonces todo eso que estás mencionando, sí, exacto, porque todo eso que estás mencionando es como decís vos, hay un trabajo y hay respuestas que andas buscando y un método y unas herramientas que tenés, pero la fuerza quizás que te mueve es más ese asombro. Es como, wow, hay un mundo entero que descubrir. Y un mundo entero con el cual asombrarte. Claro, y un mundo en el que disfrutar, ¿no? O sea, dentro de las posibilidades, la vida es jodida a veces, qué sé yo, pero tratar de disfrutarlo lo más posible. Sí, y entregarse a esas fuerzas que sentimos que naturalmente valen la pena, ¿verdad? Lo que hablabas ahora, el amor, la curiosidad, la pasión, todas estas son fuerzas a las que vale la pena entregarse mientras estemos aquí. Totalmente. Este episodio forma parte del volumen 8 de la revista digital de Wimblu. Fue guionizado y producido por Alessandra Baltodano y Diego Espeleta. La música original y la postproducción de sonido estuvieron a cargo de Diego Espeleta. A
Agradecemos a Nelson Padilla por compartirnos su tiempo y sus reflexiones. Este es un podcast producido por WinBlue con el apoyo de la Fundación Calliopea.